Como una actividad consolidada dentro de la cartera educacional, se desarrolló la tercera versión del concurso escolar de diseño Vestuario Reciclado, la que convocó a la totalidad de los establecimientos educacionales tanto particulares como municipalizados, afiatando el claro compromiso del cuidado y mantención de nuestro medio ambiente y destacando la participación de las más pequeñas, quienes fueron las que se robaron todos los aplausos del público asistente. Nunca pensé que iba a ganar, estoy muy entusiasmada, o sea, muy contenta. Estoy muy feliz. ¿Cuántos días trabajando para poder crear este vestido? Como dos semanas y arreglándolo todos los días. ¿Quiénes te apoyaron para hacer este vestido? Mi mamá, la mamá de mi amiga, mi amiga Camila Méndez, me ayudó a confeccionarlo igual. Así que muy feliz, le doy muchas gracias a todas las personas que me ayudaron, a mi mamá, a mi papá, a todos. Muy contenta, en realidad nos esforzamos mucho y nunca creímos que íbamos a ganar. Cuando empezaron a pasar los lugares fue algo muy emocionante. De hecho, cuando nombraron el primer lugar no reaccioné mucho cuando ganamos, pero fue un esfuerzo entre todas las diseñadoras y es un honor participar y sacar el primer lugar para el liceo. ¿Cuántos días trabajando en el vestido? Como una semana aproximadamente, así que igual, aparte tenemos muchas pruebas, igual nos dimos el tiempo para trabajar en el vestido, dedicación y todo eso. Es súper lindo, pues una experiencia única, que algo que no se olvida, además es muy bueno que se haga esto, pues así se representan varias cosas y uno demuestra lo que quiere. ¿Cuántos días trabajando en el vestido? Aproximadamente como dos semanas, confeccionar todo esto. ¿Cuántos sacos ocupaste para hacer esto? Sacos, muchos. ¿A qué le dedica este triunfo? Se lo dedico a mi curso, al octavo B, a las tías que hicieron posible esto. Se le agradece mucho al liceo que me haya elegido como para representarlo. De eso es muy lindo. Las ganadoras se llevaron un premio de 60.000 pesos en el primer lugar, 40.000 pesos en el segundo lugar y 30.000 pesos en el tercer lugar, repartidos en cuatro categorías de kinder a cuarto año medio.